Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de ver este video, por favor, coméntame aquí abajo cuántos suscriptores tiene Kimberly Loaiza. A ver, comenta, comenta. Recuerda que estas preguntas son solamente para los verdaderos fans de Hooky Love, ¿ok? Y recuerda también que las primeras 5 o 10 personas que contesten correctamente esta pregunta, estaré poniendo su comentario al final de mi video siguiente para que las personas vayan y te sigan. Así que bueno, comenta, comenta. ¿Ya comentaste? Ok, ahora sí comenzamos con este video. Kimberly Loaiza rompió un nuevo récord. Así es, esto ya no parece tanta noticia porque ya te compartí creo 3 récords en menos de un mes y es algo bastante increíble, pero Kimberly Loaiza acaba de romper otro récord y es algo bastante increíble, así que yo te lo comparto a continuación. Y como puedes ver aquí dice, la única cantante mexicana en lograr 10 millones de suscriptores y rebasar más de 581 millones de views con tan solo 7 videos. Y como te puedes dar cuenta, pues Juan de Dios Pantoja retuiteó esto porque obviamente pues él está de acuerdo con esto. Y bueno, como acabas de ver, Kimberly Loaiza rompió un récord bastante increíble. Y es que pues ponte a pensar por un segundo lo que significa esto. Imagínate tener 7 videos en tu canal y tener 10 millones de suscriptores y lograr 581 millones de views con 7 videos. Es algo bastante increíble, bastante impresionante. Así que como hace un par de días yo te compartí en un video, el cual te dejo por acá por si lo quieres ir a ver, cómo el artista internacional Prince Royce siguió a Kimberly Loaiza en Instagram, pues podemos ver que cada vez se acerca pues colaboraciones muy muy grandes con Juan de Dios Pantoja o Kimberly Loaiza en este caso, que ya logró pues este récord bastante increíble. Así que nada más estamos viendo cómo Kimberly Loaiza sube y sube de nivel y como te lo dije en aquel video y siempre te lo he dicho, pues aunque la gente diga que Kimberly Loaiza no canta o que no es ningún artista, pues los números no mienten, el éxito no miente y ahí está. Ahora, en esta noticia hubo algo que me llamó bastante la atención y me di cuenta que muchísimas personas estaban atacando a Kimberly Loaiza diciendo que ella pues no era ninguna cantante. Esto podemos decir que no sorprende porque pues así son las personas que pues le tiran hate, etcétera. Pero hubo algo que me llamó bastante la atención y es que inclusive sus propios fans de Kimberly Loaiza pues comentaban cosas como lo siguiente que estás viendo aquí y dice, me gusta el contenido de Kim y a Juan lo amo. Pero sorry, Kim no es cantante y obviamente pone unas caras ahí burlándose de Kimberly Loaiza, etc. Entonces podemos ver que esta supuesta fan pues está diciendo que le gusta el contenido de Kimberly Loaiza y de Juan de Dios Pantoja, pero que Kimberly Loaiza no es ninguna cantante y le está restando pues importancia a este logro que tuvo ella. Entonces pues me llamó bastante la atención ese hecho. Así que bueno, tú coméntame qué opinas de todo esto. ¿Crees que sí se aproximen nuevas colaboraciones de Kimberly Loaiza con artistas más internacionales? ¿O crees que simplemente sea un simple follow? Bueno, tú coméntame qué opinas de todo esto. Espero que te haya gustado la noticia y el video del día de hoy. Recuerda que si te quieres enterar de las últimas noticias y novedades de todo el Team Hooky Love, lo vas a hacer aquí en este canal. Lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita de notificación y te van a estar llegando todos nuestros videos. Recuerda que yo soy Diodper y yo estoy aquí para informar. Oh,